Integrantes de la comunidad transgénero y transexual destacaron que en los últimos 4 años se ha visto una prevalencia de transfeminicidios en entidades como Veracruz, Chihuahua, Guerrero y el Estado de México. De acuerdo con datos del Centro de Apoyo a las Entidades Trans Asociación Civil, del 2007 al 2017 se registraron 422 casos documentados. En 2016 se presentaron 80 crímenes de este tipo, mientras que en 2017 se contabilizaron 59. En lo que respecta al 2018, tan solo en 3 meses se reportaron 16 transfeminicidios de los 34 que ocurrieron en todo el año, mientras que en los primeros 4 meses del 2019 se detectaron 16 casos. Según información del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, México se coloca como el segundo país con más asesinatos de mujeres trans en el mundo, solo después de Brasil. Al respecto, Rocío Suárez, integrante del Centro de Apoyo a las Identidades Trans Asociación Civil, indicó que estos casos van de la mano con la impunidad que permite que las víctimas no puedan acceder a una justicia plena. Puntualizó que la comunidad pide aparezca tipificado en los códigos penales de todos los estados este tipo de violencia, como crimen de odio por expresión de género. Y destacó que el término transfeminicidio es más utilizado por organizaciones civiles como una consigna política y un concepto que da visibilidad en este caso a las mujeres trans por su expresión de género.